Una vez más, creo que como congresistas de la República tenemos que estar apegados absolutamente a lo que dice la ley y lo que dice la Constitución. La Constitución establece que el Congreso autoriza la salida. Le han dado carácter de desarrollo constitucional a la ley 28.344, pero yo no entiendo cómo juristas del nivel de la doctora Marta Chávez no se molestan en leer lo que dice la ley 28.344, donde dice que la autorización contiene el destino del viaje. El destino del viaje era, si leen ustedes, vía vuelo comercial, una escala en Europa, de ahí se tomaba el avión presidencial para llegar a Asia. Tiene que contener el destino del viaje, estaba perfectamente especificado. Un segundito, Marta, te voy a decir. El objeto del viaje era asistir a las reuniones en Tailandia, en Indonesia, vinculadas a la PEC y a reuniones previamente tratadas para un tratado de libre comercio con Tailandia. Y los días en que estará ausente. Entonces, si nosotros, siendo los legisladores, vamos a hacer caso omiso o vamos a querer politizar temas que son absolutamente jurídicos, que están absolutamente claros, desacreditar esta institución. Un segundito, Javier. Seguimos en la ruta de desacreditar esta institución, y no se trata acá de traer a colación que se escapó el señor expresidente a tal sitio, que el otro se fue a hacer sus negociados en Egipto, que se fue a otro sitio. No se trata de eso. O sea, aquí no hay ninguna. Es como que se le pretenda imponer al presidente de la República que en un viaje determinado no pueda tener una reunión con un presidente, porque viajó a la ONU a dar su discurso. Entonces el objeto del viaje no era que se reúna con el presidente Barack Obama, entonces por eso yo voy a pedir la vacancia. No podemos llegar a ese nivel de ridículo. Si tenemos la ley que está debajo de la Constitución y se ha cumplido al pie de la letra con la ley y se ha cumplido al pie de la letra con la Constitución, creo que le hacemos un flaco favor a la democracia seguir en este descrédito absurdo de una institución tan importante para la democracia como es el Congreso de la República.